Lionel Messi hizo ver diez veces a Tata Martino su pase ante ni Red Bulls al no creerlo. Gerardo, Tata Martino sigue sin explicarse el pase de Lionel Messi a Benjamin Cremaschi al no encontrar la forma en cómo lo pudo ver para el gol de la gran figura del Inter Miami. Es la primera vez que creo que veo no menos de 10 veces el pase, porque además cuando tuve la oportunidad al jugar fútbol a mí me gustaba el pase-gol y realmente no descubro por ningún lado cómo lo vio Cremaschi, comentó el entrenador tras el triunfo del Inter ante ni Red Bulls el pasado sábado. En atención a los medios este martes previo al entrenamiento del equipo, el director técnico señaló que se diseñó un estilo para Messi, pero no para depender de él únicamente. Teniendo un futbolista como Lionel es difícil no diseñar al equipo alrededor de él y de la manera en que nosotros podemos lograr su mejor versión. Todos los esquemas que vamos usando y los rivales, lo hacemos pensando cómo él puede tener mayor incidencia. Vamos bien porque el resto de los futbolistas entienden muy bien la idea y de qué manera podemos explotar las posibilidades de Leo sin dejar de ser un equipo. Tata Martino habló de la ausencia del 10 para la fecha FIFA al no pararse la actividad de la MLS y adelantó que probablemente la siguiente temporada ya no se jueguen partidos en esos días. Hay partidos que esto va a suceder con el tema de la fecha FIFA y el torneo no para. No solo tenemos la ausencia de Leo, sino de muchos jugadores más. Es una fecha clave la de Kansas, pero siempre es bueno que exista un equipo alrededor de nuestra gran figura y nosotros tenemos la necesidad de seguir avanzando en la liga. Tengo entendido que para el siguiente año lo están analizando, es probable que eso suceda, externó Martino este martes.